Así bezala, katilloi aportatzea dakauna da euskal produktuan promozioi buruz dakizkigun gauza guztiak, teknologia berriai buruz dakizkigun gauza guztiak, proiektuak kudeatzeko dakaun gaitasuna, eta baita, egia esan da, instituzio desberdinekin dakaun harremana eta hurbiltasuna. Y no es que aporta a Catillo la conexión con una plataforma potente, público-privada, de agentes innovadores para activar y enriquecer proyectos con una visión multidisciplinar, transformadora y con una visión de país. Desde las dinámicas que promueve Innovasque, entre otras cosas, está la alimentación para una sociedad sana y un país sano, la dinámica de sociedad efisaludable, y la sostenibilidad en el desarrollo de Euskadi, por lo que la innovación en cooperación hacia la alimentación sostenible es uno de nuestros objetivos que aportamos al proyecto Catillo. Necker aporta un amplio conocimiento de la investigación agraria con un personal altamente cualificado que trabaja en dos áreas fundamentales, como son la innovación agraria y el medio ambiente y recursos naturales. También contamos con infraestructuras propias que facilitan y complementan la realización de proyectos de I+D+I y el desarrollo de acciones de transferencia y formación. Además, pertenecemos a la red de ciencia y tecnología, con lo cual asistimos y participamos en proyectos europeos. El mundo ha cambiado. El consumidor es más reflexivo. Está interconectado con múltiples opciones que le ofrece el mercado. El precio, pero sobre todo el valor que se le aporte y perciba, será fundamental. Desde ASTI esperamos contribuir a crear valor de forma conjunta en Catillo, innovando en todas las fases, desde la idea al mercado. Asumir que las personas que más saben de lo que necesitan nuestros clientes no están en nuestra organización es fundamental para poder sumar y compartir conocimiento. Gobernuko nekazaritza sailak zer aportatzen dion Katilluri? Nik esango nuke batez ere bi gauza nagusi. Alde batetik, berrikuntza foroaren babesean Katilluk izan dezakeen garapena, eta bestalde batetik, sektoreko agenteekin, bai berrikuntza jarduten duten agenteekin, eta bai sektorialak diran agenteekin, oda landa eta itsasertz eremuko agenteekin, duen harremana. Bienvenidos a Catilu. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué os aporta Catilo a cada uno de vosotros? Bueno, primero decir que estamos ya contentos de que al final se haya tomado forma esta iniciativa de Catillo, porque lo que queremos es tener un sector cada vez más competitivo. Lo principal es saber cuáles son las necesidades reales y los intereses colectivos de los agentes del sector para que, bueno, pues para que sirva de base para líneas de investigación y poderlas luego aplicar. Poner en práctica nuestro proyecto de transformación socioeconómica de este país, pero hecho con un sector, con un modelo de innovación colaborativa y con los usuarios, que es fundamental en toda esta cadena de valor. Catillo es una herramienta práctica para desarrollar proyectos. No solo es un espacio para compartir opiniones ni conocimientos, es una herramienta para desarrollar proyectos concretos que quieren tener un impacto en el mercado, que quieren generar riqueza en términos de empleo, que quieren hacer un entorno más sostenible. Fundamental, ¿no? Bueno, si hoy algo difícil es crear valor para los clientes, y eso solo no se puede hacer, sobre todo si lo queremos hacer de manera eficiente. Hay que tener socios con los que puedas aprender y con los que puedas hacer cosas que tú solo no puedes. Y eso yo creo que Catillo nos lo tiene que aportar a nosotros, pero sobre todo nos tiene que apoyar para hacerlo, sobre todo con los clientes. Yo creo que la virtud de una herramienta como esta es que es una herramienta que tiene que servir a los agentes para conseguir todos esos objetivos, ¿no? Pensamos que, bueno, Catillo al final pues va a ser esa herramienta dinamizadora que necesita el foro también para que la cultura de la innovación acabe calando en la sociedad y sobre todo en el sector, y que se vayan viendo los primeros resultados pues a corto plazo. Los protagonistas de Catillo son las personas, con sus motivaciones, inquietudes y experiencias. Cooperar es cambio, y el cambio genera resistencias. Hay que querer y hay que aprender. Y para ello se requieren entornos que faciliten esta interacción. El cambio pequeño es el germen del cambio grande, y hemos dado un paso.